Hola mis amigas lindas, siempre que están aquí siguiendo nuestro canal Nudos y Manualidades. ¿Quién les habla? Una amiga más para ustedes, Sharmila. Y el día de hoy les estoy presentando un nuevo proyecto. Ustedes ya ahí lo están viendo. Es una muñequita que está con un chorcito, con pecherita. Lo hemos trabajado en dos colores este juego. El sombrero también está muy lindo. Y le hemos anexado esta vez un bolso o cartera de mano que los tiene ahí. Y como ustedes ven, azul y blanco, dos colores que le hemos trabajado y hemos trabajado, ya lo van a ver ustedes en el paso a paso, lo hemos trabajado en el punto medio vareta, les comento. Le hemos puesto también aquí dos lentejuelas en el bolso, también en el sombrero y también en la parte del short. Muy lindo nos quedó este conjunto. Miren, la parte de atrás queda así, es muy coqueto. La parte de atrás de esa manera, está precioso. Muy, muy precioso, como les digo a ustedes. Ahí. Sí, muy linda ella. Lindo, ¿cierto? Lindo. Bien, mis amigas lindas, les invito entonces ya a ver el paso a paso de esta, estas tres piezas. Es un conjunto de juego, ¿cierto? Chorcito con pechera completo y sombrerito y su bolsito. Las tres piezas en un solo tutorial en tejido crochet. Vamos a verlo, pero no sin antes invitar también a que se suscriban a este canal Nudos y Manualidades. Les invito, amigas, para que no se pierdan ustedes los tutoriales que siempre publicamos nosotros cada semana. También agradecer los comentarios y les invito a visitar mis redes sociales con el mismo nombre del canal Nudos y Manualidades, Twitter y mi página de Facebook. ¿Sí? Les invito. Y ahora sí, su amiga Sharmila se despide de ustedes. Hasta otro próximo tutorial, seguiremos con más vestimentas de muñequitas. Nos vemos entonces, mis reinas hermosas. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Bien, hermosas. Entonces, este pantalón con pechera, vamos a trabajar estos colores. Estamos trabajando ropa de verano, ropa veraniega, pantalón shorts con la pechera. Y los colores a utilizar son estos, el color azul y el color blanco. Les comento que estos son hilos solamente de vestido, ¿sí? Por eso los estoy utilizando, ya que estos trabajos que hacemos de veraniego son cortos y de poco material, así que acá hay sobrantes. Para este vestimenta del pantalón corto con el sombrero, vamos también a utilizar un ganchillo. Miren, este ganchillo es 2.5, ¿sí? El que utilizamos porque los hilos que trabajamos son delgados. Y ahí también siempre aquí una tijera. Bien, entonces vamos a empezar. Vamos a colocar el color blanco en costado y voy a empezar a sacar el color azul. Entonces empezamos. Vamos a empezar, les comento, por la parte del short, ¿sí? Iniciamos con un punto de inicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Acá tengo 25 cadenitas. Y luego voy a trabajar adicionales 1 y 2. Voy a pasar en la tercera cadena y voy a trabajar un punto medio vareta. Estamos trabajando la cintura primeramente, ¿sí? Hacemos el punto medio vareta. Vamos a trabajar así, miren, ven, en cada cadena que estoy trabajando estoy haciendo puntos medio varetas, así, ya. Entonces así hay que trabajar esta primera fila de este pantalón con pechera. Primeramente estamos, como les dije, empezando por el chorcito, ya. Entonces terminamos, tenemos acá terminada y ahora puedo trabajar 1, 2. Voy a pasar en el siguiente punto y voy a trabajar un punto medio vareta. En el siguiente voy a trabajar punto medio vareta y aquí le voy a hacer un aumento. Siguiente, un solo punto. Siguiente, un solo punto medio vareta. Siguiente, trabajo punto medio vareta y le doy un aumento. Así, miren, ven,
Bien, entonces esta es mi fila 2. Vamos así a terminarla y luego voy a trabajar una fila 3. La fila 3, ¿cómo lo voy a trabajar? La fila 3 la voy a trabajar tan igual como la fila 1, con puros puntos medio varetas, sin aumentar. ¿Ya, mis amores? Bien, entonces hay que trabajar esta fila 2 y luego también trabajamos la fila 3 igual que la fila 1. ¿Ya? Entonces hay que terminarlo. Ahí ya hemos terminado la fila 2 aumentando y luego hemos trabajado la fila 3 normal. Ahora voy a trabajar la fila 4. En la fila 4 voy nuevamente a aumentar. Entonces ya trabajé, miren, un punto y luego trabajé dos puntos. Y en el siguiente aumento. Ay, no, hemos trabajado acá después de dos. Acá tendría que ser después de tres, ¿sí? El aumento. Estamos uno, uno. En el siguiente aumento. Entonces ahí tengo, ¿ve? Uno, ¿cierto? Dos, tres. Y aquí voy a aumentar. Después de 3. Nuevamente hacemos 1, 2, 3 puntos medio varetas. Y en el siguiente, punto medio vareta y mi aumento. Bien, entonces hay que trabajar, ¿sí? Así trabajamos toda la vuelta. Y luego la siguiente fila, disculpen la fila, la siguiente fila 5, voy a trabajar igual que la fila 1, igual que la fila 3. Normal, las medias varetas. Hasta ahí terminamos y ahora yo aquí voy a unir en la segunda cadena con un punto deslizado y ahora empiezo nuevamente a trabajar ya por vueltas. Toda la vuelta voy a trabajar punto medio vareta, así en cada punto. No voy a aumentar, voy a trabajar parejo mi punto medio vareta, ya así. Bien, entonces toda la vuelta lo finalizamos. Ya cerramos ahí. Les comento que le di una vuelta más, ¿sí? Una vuelta más le di porque no cerraba en la primera vuelta que hicimos, no cerraba el fundido de la parte de abajo, así que otra vuelta más. Ahora sí, trabajo dos cadenas y nosotros ahí, acá ahora vamos a separar por la mitad. Por eso yo acá he puesto un hilo, miren, porque voy a separar por la mitad de este chor. Ya, entonces acá voy dos puntos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, nueve, diez, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, y aquí cerramos 17. Y ahí está el hilo. Entonces vamos a acá trabajar el hilo que no interfiere el hilo. Ahí. Y aquí unimos. En la segunda cadena. Ahí está. Aquí estamos formando entonces la primera piernita. Nuevamente trabajamos aquí la parte de la pierna. Ya levantamos nuestras dos cadenas, que es el primer punto. Este es el punto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17. Y luego cerramos nuevamente en la tercera, en la segunda cadenita. Aquí, como estamos trabajando por piernas, ahí hemos trabajado, ¿ve? Entonces, voy a trabajar otra última vuelta. Por cada pierna, tres vueltas. Ya hice uno, dos y otra más, serían tres. Una vez terminada ya las tres vueltas, ahí hacemos ya nosotros el punto deslizado y cortamos. Ya una vez que tengo listo, trabajo a la siguiente pierna. También lo tengo listo, ¿ya? Entonces, hasta ahí lo avanzamos. Acá tenemos, miren, hemos terminado ambas piernas. Y ahora lo que voy a trabajar es con el color blanco, la última vuelta cada uno, utilizando el mismo punto, ¿ya? El mismo punto vamos a trabajarlo con el punto medio vareta. Entonces acá empezamos toda la vuelta. Ambas piernitas trabajamos con el color blanco, puntos medio varetas. Así, ¿ya? Entonces hay que terminar las dos piernitas, ya las dos piernitas las dejamos listas. Bien, acá ya hemos terminado así el chorcito, ahí le están viendo, ¿sí? Terminadas ambas piernas con el color blanco como indicamos. Y ahora yo acá a partir de la cintura, miren, porque vamos a trabajar hacia arriba este pantalón con pechera, he marcado, he separado 10 puntos, les comento, tengo 10 puntos separados acá en la parte de arriba, es donde vamos a trabajar. Entonces vamos a iniciar y trabajamos con el mismo color, el color azul. Un punto de inicio y empezamos donde está colocado el hilo blanco. Aquí y ahora saco el hilo blanco. Ahí es donde empezamos. Con un punto bajo y luego una cadenita. Ese es un punto. Paso al siguiente. Hago dos, tres puntos medios varetas, siguiente, cuatro, siguiente, cinco puntos medios varetas, siguiente, seis, siete, ocho, 9 puntos medios varetas, y donde esté blanco sería el número 10. Aquí lo saco este hilo. Aquí y aquí trabajo el número 10. Así. Ahí empezamos. Y nuevamente dos cadenitas. Volteo y vuelvo a trabajar los 10 puntos. Ya tengo 2 3 4 5 6 7, 8, 9 y por último 10. Nuevamente dos cadenitas y volvemos a trabajar. Así voy a trabajar por todo 5 vueltitas, ¿ya? O 5 filitas. Hay que terminarlo. Nosotros aquí hemos trabajado las 5 vueltas. Y ahora voy a trabajar la siguiente vuelta y voy a ir aumentando. Ya levanté mis dos cadenas, que es mi primer punto medio vareta. Y aquí cuento. Este sería el punto 2 donde voy a aumentar. Así. Vamos a separar por la mitad 1. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Y este en el centro es el 5. Aquí ya aumenté. Paso. Aquí media vareta. Más 2 aumentos. El siguiente. Una media vareta. Más un aumento. Siguiente. Media vareta. Siguiente.
media vareta. Siguiente punto, media vareta, un aumento. Siguiente punto, medio vareta, y aquí le agrego dos aumentos. En el siguiente punto, medio vareta, y le doy un aumento. Y el último punto, que solamente es un punto medio vareta. Ahí es, hemos aumentado. ¿Y para qué hemos aumentado? Porque acá estamos formando el bustito. Ahora, acá trabajamos mis dos cadenas, volteo. Y en esta vuelta voy a trabajar normal. En cada punto voy a trabajar media vareta. En cada punto. No estoy aumentando. Normal, así ven. Media vareta en cada punto. Así. Ya, entonces hay que terminarlo. Ya trabajamos. Nosotros hemos trabajado hasta la fila 5, puntos medio varetas. La fila 6 fue donde hemos trabajado el aumento. Ahora en esta fila 7 hemos trabajado normal. Voy a trabajar la fila 8. En esta fila 8 ahora yo voy a disminuir. Entonces empiezo, hago normal mi punto acá y luego en el siguiente. Hago así y en el siguiente así, 2 en 1. Disminuyo. Siguiente punto, en el punto 3 sería, son 3 puntos, así ve, que voy a disminuir. Ahí. En el siguiente son 2 puntos. Y disminuyo. Siguiente es un punto. Siguiente, un punto. A ver, vamos a... Se ha insertado en el hilo. A ver, acá. Estamos en este punto. Aquí voy a trabajar medio punto. Siguiente, medio punto. En el siguiente dos son dos, los cuales disminuyo. En el siguiente son 3. Los cuales disminuyo. En el siguiente son 2. Los que estoy disminuyendo. A ver, tenidamente se ha quedado el punto. A ver, acá está uno y el otro aquí. Estos estamos ahora sí disminuyendo. Y por último, el último punto. Así, miren. Ahora acá trabajo 1, paso al siguiente punto y cierro. Acá serían un punto porque he disminuido, son 2. Son 3, 4, 5. 6, 7, más este, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,
voy a medir a nuestra muñeca. Quiero ver la altura, cómo va quedando. Ahí miren, todavía falta la disminución. Vamos a trabajar dos vueltas más disminuyendo, ya dos vueltitas más o dos filitas más disminuyendo. Aquí ya terminé, y entonces acá lo que voy a hacer es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cadenitas, 8 cadenas, ya, y un punto deslizado. Lo mismo hago en el siguiente lado. Desde esta punta, desde aquí, ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más el punto bajo son 8, y acá voy a hacer 1 y 2. Voy a ir acá a la tercera cadena y voy a hacer un punto medio vareta. Voy a pasar a la siguiente cadena, punto medio vareta, siguiente cadena, media vareta. Así vamos a trabajar toda esta fila, puntos medios varetas hasta la siguiente esquina de la cadena última que también hemos realizado. Así ve. Entonces ahí estamos llegando casi a un lado. Acá vamos a trabajar este punto. Ahí. Sigo a este punto. Y así lo vamos a finalizar, ya terminamos, ya lo tenemos terminado. Acá yo al final, miren, después de que cerré punto deslizado, he seguido y le he trabajado 10 cadenitas, ya 10 cadenitas he trabajado para poder amarrar también en la parte de atrás. Igual en este lado voy a trabajar 10 cadenitas, así, ya vamos a trabajar también igual. Y de paso este hilo sobrante, ¿ve? Ahí lo vamos perdiendo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí un punto deslizado y cortamos. Ahí está. Ahora en la parte de atrás, para también abrochar, vamos a trabajarle cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con 10 para darle vuelta. 15. 11, 12, 13, 14, 15. Ahí está. Ahora sí. Esto cruzamos acá. Ya, entonces coloco la muñeca. La visto y la presento. ¿Ya? Ahí estamos presentando entonces, ahí lo están viendo ustedes, su pantalón corto con pecheros, un chorcito con su pecherita, ya, ahí está. Este es, miren cómo ha quedado, sí, ahí lo están viendo, la parte de atrás que se amarró, igual también acá, ya, entonces tenemos listo así ya el pantalón, así que vamos a trabajar entonces. Ahí voy a tratar de parar, a veces no tengo, como les digo a ustedes, siempre un parante adecuado, pero ya se paró, intento siempre poder pararla. Ahí está, vamos a trabajarle su sombrerito, ya, a este conjunto. Voy a bajar un poco la cámara para
empezar. Aquí hago un punto de inicio y luego 1, 2, 3, 4, 5. Voy al primer punto y hago un punto de alisado. Trabajo dos cadenas, que es mi primer punto. Trabajo el segundo punto, medio vareta. Sigo. Tercer punto, medio vareta. Cuarto punto. Voy 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, 11, 12. 12 puntos medio varetas. Ahora nosotros aquí vamos a unir. Donde unimos en la segunda cadenita. Trabajo dos cadenas, aquí hago un aumento y ya estoy en la segunda vuelta. En el siguiente punto trabajo lo mismo, medio vareta, un aumento, siguiente punto, a ver, este de acá, lo mismo, medio vareta, un aumento, y así vamos a seguir trabajando toda esta vuelta. En cada punto vamos a ir aumentando. Bien, terminamos así entonces esta vuelta 2. Acá ya hemos terminado la vuelta 2 y vamos a trabajar la vuelta 3. A partir de esta vuelta, miren, ya no vamos a aumentar porque vamos a trabajar ya nuestro sombrero hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo, por eso estamos trabajando parejo los puntos, pero si ustedes están viendo mi tejido, solo estoy trabajando así, el punto de la mitad, no lo estoy trabajando completo, sino solamente así, ¿ve? El punto que está acá, este, hacia afuera, o la mitad de punto, así, ya, así vamos a trabajar entonces toda esta vuelta. Esto ya estoy ya trabajando, es la vuelta 3, la que estamos realizando, y entonces vamos a terminarla toda la vuelta, ¿sí? Hay que acabar, ya falta poco para luego trabajar después la vuelta 4 y explicarles cómo lo vamos a trabajar. Ya falta poco para acabar, miren, ven, mitad de punto solamente, así. Ahí. Ya estamos ya casi terminando nuestra vuelta 3. Y este es el último. Y aquí unimos en la segunda cadena. Ahí. Y ahora dos cadenas y vamos a trabajar. Y aquí sí ya trabajamos el punto, ¿ve? Completo, así, ya completo, no como trabajamos en la vuelta 3, que nada más trabajamos la mitad de punto, así. Esta es la vuelta 4, completo, miren, pero ustedes dirán, en la vuelta 3, ¿por qué trabajamos así? Ahí lo ven ustedes, miren, si no se ven la forma, es porque es para darle la forma al sombrerito, ¿ya? Entonces, terminamos vuelta 4, luego trabajo una vuelta 5, ya, una vuelta 5, a ver, 3, 4, 5, y luego hago una vuelta 6, ya, 3, 4, 5, 6 con el blanco, termino con el blanco, y luego una vuelta más con el color azul. Bien, entonces hay que avanzarlo. Ya hemos terminado acá la vuelta con el color azul. Ahora, hasta ahí yo tengo el tamaño y la altura que necesito de mi sombrerito. Lo que voy a trabajar es el alero al sombrero. Entonces, vamos a iniciar.
paso aquí, en uno de estos espacios, y trabajo un punto bajo. Y luego le doy una cadenita. Aquí mismo le trabajo un aumento. Voy al siguiente, trabajo lo mismo, punto medio vareta, aumento. Siguiente, trabajo solamente un punto. En el siguiente, trabajo nuevamente punto medio vareta más aumento. Aumento. Hemos aumentado tres veces. Uno, dos, dos veces. Entonces en el siguiente me toca solamente trabajar uno. Luego en el siguiente, trabajar nuevamente aumento. Dos. Dos aumentos seguidos. Luego, trabajar solamente uno. Vuelvo a trabajar dos aumentos seguidos. Uno y dos. En el siguiente, uno. Nuevamente, dos. Siguiente también, dos. Siguiente, uno. Así. ¿Sí? Vuelvo a trabajar dos, dos, siguiente, uno, dos, dos, siguiente, uno. Dos, aquí en este siguiente, dos también, y aquí ya lo cierro. Trabajo otra vuelta con el color blanco. Nuevamente voy a ir aumentando. Ahí voy. Acá hago un aumento. Siguiente. Uno. Dos. Vuelvo a aumentar. En esta vuelta vamos a aumentar tres veces. 1, 2 y 3. Y en el siguiente hacemos 1. Vuelvo a trabajar. Aumentando. 1. Con este son 2. Y en el siguiente 3. Luego en el siguiente 1 solamente. Así. ¿Ya? Bien, entonces hay que finalizarlo. Aquí estamos, ya terminé el color blanco y ahora voy a trabajar nuevamente con mi color azul. Entonces aquí empezamos con un punto bajo y una cadena. Aquí mismo voy a aumentar al siguiente punto. Trabajo un punto medio vareta. En el siguiente punto, punto medio vareta y un aumento. El siguiente solamente uno. Siguiente punto medio vareta y un aumento. Siguiente uno. Siguiente hacemos dos. Siguiente, 1. Siguiente, 2. Siguiente, 1. Bien,
Así entonces, toda la vuelta finalizamos. Ahí están viendo ya entonces, puesto su sombrerito. Entonces ya tenemos este pantalón completo de pechera y sombrero terminado. Quedó muy lindo. Bien, entonces, ahora le vamos a trabajar su bolso. Este conjunto trae un bolso. Entonces, empezamos con un punto de inicio y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 cadenas. Y luego 1 y 2. Paso aquí. Media vareta. Media vareta. Vamos a trabajar en cada cadenita media vareta. El mismo punto con el que hemos trabajado en el sombrero y en el pantalón con pechera, ya el pantalón corto o short corto con pechera. Es el mismo punto que vamos a trabajar también este bolso o cartera para nuestra muñequita. Ahí, entonces ahora 1, 2, paso acá, punto medio vareta, a este punto medio vareta, voy 3, 4, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, ahora estamos volteando ya el tejido, ya estamos con 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y donde iniciamos, aquí cerramos. Ahí, ahí cerramos. Y nuevamente empezamos mis dos cadenas y vamos a trabajar toda la vuelta. Esto ya llega a ser la segunda vuelta porque lo primero que hicimos fue la base de nuestro bolso o cartera y ahora esta es la segunda vuelta ya. Así. La segunda vuelta. Entonces así vamos a trabajar nosotros vuelta 2 que ya la vamos a terminar. Luego hago vuelta 3, 4, 5 y hasta la vuelta 6. Lo avanzamos, ¿ya? Hasta la vuelta 6. Estamos acá, ya cerramos, avanzamos las vueltas y ahora empezamos nuevamente. 1, 2. Voy un punto, 2, 3, 4, 5, 6, ahí, 6 puntos, ya, ahí. Entonces, lo que voy a hacer es ahora, 1, 2, 3, 4, 5 y 5, 5 y 6, y vamos a dejar 1, 2, 3, 4, 5 y pasamos a este.
y hay que trabajar 6 puntos. 1. Si vemos que falta, cortamos y nuevamente hacemos, ¿ya? 2. 3. 4. 5. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos puntos tengo acá? 1, 2, 3, 4. A ver. Tengo 5 puntos. Y en este lado le damos uno más, ¿ya? No hay problema. 1, 2, 3, 4. Ya, y acá le damos uno más. O también lo podemos trabajar con 5, nomás lo trabajamos sino este lado, ¿ya? Y trabajamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar acá con un punto deslizado. Ahí terminamos. Y ahora vamos a trabajar la última vuelta. Y la última vuelta trabajamos con puntos bajos solamente. 1. 2, 3, 4, 5, 6, y aquí estas cadenitas también lo trabajamos puntos bajos, así, puros puntos bajos, ya. Entonces hay que terminar así toda la vuelta, ya, faltaría nada más ya darle ponerle unos cuantos decorativos, unos adornitos, bueno, si es que quieren también, porque eso también, como siempre digo, es opcional, ¿sí? Pero a mí siempre me gusta ponerle algo para que resalte o llame la atención, ya. Entonces termino y les muestro. Ahí le están viendo ustedes, tenemos ya terminado entonces así el bolso. Le vamos a poner un decorado al bolso para darle un poco más de vida y resaltarle. Ahí le están viendo. De igual forma a nuestro sombrero. Y también un pequeño detalle al pantalón. Ahí. Ahora sí. Podemos decir este pantalón corto o short con pechera, más el sombrero y el vestido, terminado. 3 piezas en un solo tutorial. Mis reinas hermosas, ahí le acerco para que ustedes lo puedan ver. Miren el sombrerito, donde se colocó el detalle. De igual forma, el bolso. Ahí está. Y la parte de este pantalón con pechera. Ahí está. Miren, él está viendo ustedes, ¿sí? Quedando muy precioso este conjunto, este juego. Solamente hacia la parte de adelante donde tapa. Miren, acá lo voy a sacar. La parte de atrás queda así, descubierto. Es todo descubierto la parte de atrás. Ahí lo están viendo. Como digo, solamente hacia adelante es el modelo. Así. Sencillo, pero muy lindo. Es un trabajo vestimenta de verano, chorcito, veraniego, con su sombrerito y su bolsito o cartera. No tengo, como les digo a ustedes, un parante adecuado, pero lo importante es que lo adecuo y ahí queda. Eso es lo importante. A ver. Ahí está, se paró. ¿Ven? Bien, ahí quedó entonces precioso. Bien. Mis bellas amigas, siempre gracias a ustedes por la preferencia a este canal. Muchas gracias, sinceramente. Ya terminamos el proyecto del día de hoy. Sombrero, pantalón corto con pecherita y cartera en tejido crochet. Todo trabajado en el punto medio vareta. Ustedes lo han visto. Sencillo de realizar, muy práctico, muy fácil. Un trabajo para verano realizado para nuestra muñequita. ¿Sí? Bien. Siempre invitando a que se suscriban al canal, que visiten las redes sociales. Y ahora sí, Sharmila se despide de ustedes hasta otro próximo tutorial, trayéndoles siempre novedades. Les invito nuevamente a suscribirse a este canal. Y
Carmila se despide de ustedes. Ahí les muestro una vez más. Nos quedó precioso este conjunto. Bien, ahora sí, mis bellas amigas, hasta el próximo tutorial. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.